dando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor, juntos cantando. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a esta celebración eucarística con motivo del quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a poner cada una de nuestras intenciones en las manos de Dios. Lo que trae en su corazón, vamos a orar por sus necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. El día de hoy vamos a orar por el eterno descanso de Hilario Hernández y Celestina Galeana y Silvana Hernández y Constantina. Damos gracias de Luis Nava e Isabel Tepecan y familia. Oramos por el eterno descanso de Norberto Jerónimo y Juan Eduardo Villa y Paulina. Oramos por el eterno descanso de Audencio y Isidro Alvarado. Oramos por la salud y el trabajo de Luis Nava e Isabel Tepecano, por su familia Nava Tepecano, que le piden a la Virgen y a San Salvador. Vamos a orar por el trabajo y por la salud de Alberto Pedro y su familia, a San Salvador y a la Virgen María. Vamos a orar por los difuntos santos Tecuapa, Primitivo Tecuapa, Bricio Tecuapa, por la salud de Ignacio Marcelino Campos y Ernestina Campos. Y bueno, el día de hoy vamos a orar muy especialmente por el eterno descanso del Padre Vital. Muchos de ustedes lo conocieron, ¿verdad? Pues Dios ya lo llamó a su presencia. Vamos a orar por él de manera especial en esta Santa Misa. En un momento de silencio vamos a pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Y decimos juntos: yo confieso eso, ruego a Santa María siempre, a los santos, y a ustedes, hermanos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habitó en medio de su pueblo. De labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados.
Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién iría de parte mía? Yo le respondí: Aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Escuchaste nuestros ruegos, te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te conozcan al escuchar tus prodigios, que te alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos, y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Aleluya.
Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes». Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Tomen asiento. Yo les hago una pregunta, a ver, respóndanme ustedes. ¿Quién sabe más de pesca? ¿Un pescador o un carpintero? ¿Quién sabe más? ¿Quién debe de saber más de pesca? ¿Un pescador o un carpintero? Un pescador, ¿no? Pues a eso se dedica. Pero fíjense que hoy en el Evangelio sucede lo contrario. Todo lo contrario. Dice, hay un dicho que dice: zapatero a tus zapatos. Pero hoy sucede todo lo contrario. Porque Jesús, que no es pescador, Jesús, que es un carpintero, le va a enseñar a un hombre que tiene mucha experiencia siendo pescador, le va a enseñar a pescar. Vean nada más. Desde ahí nos está enseñando algo el Evangelio del día de hoy. A veces nosotros nos atrevemos a juzgar, nos atrevemos a criticar a personas cuando nos quieren enseñar algo. Y somos bien juzgones y bien criticones. Cuando llega una persona al pueblo y todavía si esa persona es menor, mucha gente dice: «¿Pero qué me va a enseñar ese mocoso? ¿Qué me va a enseñar esa chamaca? Si yo lo conozco, yo la conozco. Es hijo de fulana, es hijo de sutana. ¿Qué me va a enseñar a mí?». Y hay mucha gente que luego pone barreras y que no se deja enseñar. Dice: «Si yo soy mayor que él, si yo soy mayor que ella, ¿qué me va a enseñar a mí ese menor? ¿Qué me va a enseñar?». Vean, hoy en el Evangelio, un hombre que es carpintero le está enseñando a pescar a un hombre que es pescador.
Vean nada más, ¿cómo es posible eso, no? ¿Cómo es posible que un hombre que a lo mejor no sabe nada de pesca le va a enseñar a aquel que es un experto? Comienza el evangelio de hoy diciendo que Jesús estaba enseñando en las orillas del lago y que mucha gente lo estaba, ¿qué? Escuchando. Dice Jesús, a la orillita del lago, del mar, comenzó a enseñar y mucha gente se acercaba a él para escucharlo. ¿Qué significa toda esa gente que está en la orilla? ¿Qué significa? Miren, la gente que está en la orilla significa gente que está cómoda. Cuando usted va al mar, cuando usted va a la playa, cuando usted va a un lago, la gente que no sabe nadar, ¿dónde se queda? En la orilla, ¿no? Porque si se meten, ¿qué les va a pasar? Se va a ahogar, se van a hundir. Si no saben nadar, les va a entrar miedo, ¿no? Les va a entrar miedo. La gente que no sabe nadar se queda en la orillita. Ahí donde llegan las olas despacito, donde pueden tocar la arena, donde se sienten seguros, ¿sí o no? Así es. Pero dice Jesús en el Evangelio, Jesús estaba enseñando a la orilla y mucha gente lo estaba escuchando. Pero quiere decir entonces que toda esa gente que lo está escuchando en la orilla es toda esa gente que sí lo escucha, pero que se siente cómoda. Es toda esa gente que quiere estar en la tranquilidad, en la paz y que nada le preocupa. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día en el COVID, la gente por el COVID se ha hecho muy cómoda. La gente ya se acomodó. La gente pues, ya no quiere ir a misa presencialmente. Ya no quiere ir. La gente dice, con que yo vea la misa en la televisión, me basta. Esa gente es gente cómoda. Es gente que no quiere hacer un esfuerzo. Es gente que ya estuvo a la orilla, que está en la orilla del mar y que allí se siente bien. O cuando le dicen, tiene que mandar a sus niños al catecismo cada 8 días. Y esa gente no quiere ir. Esa gente prefiere buscar otra parroquia en donde su niño haga el catecismo en 3 meses. Rapidito. Gente acomodada. Es que está en la orilla y que no le preocupa nada. Que a lo mejor sí está escuchando a Dios, pero lo está escuchando en la comodidad, en la orillita donde se siente seguro. Pero si Jesús invitara a toda esa gente a ir mar adentro, cuando uno va mar adentro, ¿qué pasa mar adentro? Es más difícil, ¿no? Cuando uno va mar adentro, cuando uno echa las redes mar adentro, como Jesús le está pidiendo a Simón, echa las redes mar adentro, es más complicado. Porque cuando uno entra al mar, las olas son más fuertes, ¿o no? Sí. Cuando uno entra al mar, ya no hay arena que pises. Tienes que nadar. Ya no está uno en la comodidad. Cuando uno entra mar adentro, hay resistencia al agua. Jesús les está pidiendo a sus discípulos, echen las redes mar adentro. Les está diciendo entonces que todo aquel que quiera seguir con Jesús tiene que salir de su comodidad. Tenemos que salir de ese lugar donde estamos bien cómodos, donde nada nos preocupa, donde tenemos todo bien. Y tenemos que arriesgarnos a ir a donde hay incertidumbre. Tenemos que arriesgarnos a ir a donde hay dolor. Tenemos que arriesgarnos a ir a donde hay, es más difícil nadar. Allí tenemos que arriesgarnos. Y mucha gente no quiere.
Simple y sencillamente, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si le dijéramos a esta comunidad que vamos a hacer la misa allá arriba en la villita, ¿muchos irían o no irían? ¿Qué dicen? Si les dijimos, la misa va a ser a las 7 de la mañana y va a ser en la villita, ¿creen que irían muchos? No. ¿Por qué? Porque está lejos, porque es temprano, porque tiene sueño, porque hace frío. Y nos acomodamos, ¿o no? Nos acomodamos, y así hay mucha gente que se acomoda. Ah, no, la misa es muy temprano. No, yo no quiero ir. Hace mucho frío. Tengo un compromiso. Tengo un partido. Y la gente no quiere ir adentro. No quiere ir. Simple y sencillamente quiere quedar, ¿dónde? En la orilla. En la orillita. Acomodados. Pero vean nada más lo que sigue en el Evangelio. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, hemos pescado toda la noche, hemos andado y no hemos pescado nada. Dice, pero confiando en ti, Señor, confiando en ti, echaremos las redes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando el hombre, va mar adentro? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Un milagro. Dice que pescaron tanto que casi se hundían las dos barcas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros confiamos más en nuestra fuerza que en la fuerza de Dios. Confiamos más en nosotros mismos que en lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros confiáramos más en Dios y salimos de nuestra comodidad, Dios haría grandes cosas en nosotros. Pero a veces no confiamos en Dios. Confiamos más en nosotros, en mi gusto, en mi comodidad, en mi placer, y no en el esfuerzo que yo tengo que hacer por ir mar adentro. Hermanos, Jesús hizo que hubiera una pesca milagrosa. Y Simón reconoció que aunque él era un hombre sabiondo, era un hombre sabedor, era un hombre con mucha sabiduría, porque era un hombre pescador, se dio cuenta que aquel que era un carpintero le dio la lección más grande de su vida. Pero Simón se atrevió a echar las redes mar adentro. Ojalá que también nosotros nos atrevamos a echar las redes mar adentro. Y nos esforcemos. Y también tengamos esta actitud de Simón, que le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy un ¿qué? Un pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un flojo, porque soy un perezoso, porque no quiero esforzarme, porque quiero todo fácil. Señor, ayúdame a que yo eche las redes mar adentro y confiar en ti, Señor, todo será mejor. Confiando en ti, si yo voy a misa, Señor, confiando en ti, si yo hago obras de misericordia, Señor, confiando en ti, si yo hago una buena obra, todo será mejor, porque eres tú el que hace las cosas, y confiando en tu bondad, Señor, echaré las redes. Ojalá que verdaderamente nosotros salgamos de nuestra comodidad a la que estamos tan acostumbrados. Nos esforcemos. Ojalá que mucha gente que ve la Santa Misa en YouTube, que ve la Santa Misa por los medios, también se esfuerce por salir de la comodidad y echar las redes mar adentro, confiando en Dios, no confiando en nosotros mismos.
Que Dios nos ayude a ser mejores católicos. Pónganse de pie. Digamos juntos, creo en un solo Dios. Dios de Dios, Dios de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, Señor. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y su iglesia, y está sentado. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre dijo recibir la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso y vamos a decir a cada plegaria, te rogamos, Señor. Para que los hijos de Dios que nacieron en las aguas de Cristo, que tengan el conocimiento de Cristo y sean verdaderos constructores de una nueva humanidad, roguemos al Señor. Para que los gobernantes trabajen por la justicia y la paz, para que en nuestras familias y comunidades se eduquen en la responsabilidad social y en la participación honesta, roguemos al Señor. Por los hermanos que padecen alguna injusticia, por quienes han sido víctimas del abuso del poder, para que nosotros nos solidaricemos con ellos y no fomentemos el mal en nuestros ambientes, roguemos al Señor. Oremos por quienes nos hemos congregado en torno al altar de Dios, para que vivamos nuestra fe con audacia y valentía. En el mundo, que muchas veces se vuelve hostil, roguemos al Señor. Vamos a orar por todas aquellas personas que nos han pedido que recemos por ellos, que tienen problemas en sus casas, para que les ayuden en necesidad, Señor. Todo lo que hay en sus corazones, te lo pedimos a ti por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor nuestro, que creas frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones, pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar el himno de tu gloria. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, nos y convertido en ti, nos amarás a vosotros, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu Santo que santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz.
de mi sangre, de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo en este banquete salvífico, con el mismo que haga aparecer este espíritu, haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador Rangel y los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, con nuestros hermanos y con de toda raza y lengua que mueren en tu amistad, banquete de la vida eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Solo con una reverencia, dense fraternalmente un saludo de paz. Y
prueben y vean qué bueno es el Señor. Él es Cristo Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos soy nosotros invitados al banquete del Señor. Yeah.
vamos a rezar un Dios te salve por el descanso eterno del Padre vital. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma del presbítero vital, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Bien, oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Miren, algunos avisos rápidamente. Ya llegaron los libros de la catequesis para que pasen por ellos, ¿sí? Todos los que están en la catequesis, pasen ya por su libro. Hoy será sepultado el Padre Vital a las 2 de la tarde en el seminario. Él quiso que se sepultara en el seminario, entonces ahí va a ser sepultado a las 2. Y nosotros, como comunidad, en esa comunidad que es nativo de Acatlán y de aquí que fue párroco mucho tiempo, el día viernes vamos a tener una misa en el seminario a las 10 de la mañana. Ojalá nos puedan acompañar. Vamos a hacer presencia como parroquia para orar por este gran sacerdote, pues que partió a la casa del Padre. Entonces, el viernes a las 10, ¿sí? Hoy también vamos a anunciar los horarios de las misas de esta semana. Vamos a tener misa. Vamos a tener misa el día martes a la 1:15 de la tarde. El día miércoles no. El día jueves a las 9 de la mañana. El día viernes. Vamos a tener misa el día viernes a las 12. Y el día sábado a la 1 de la tarde. Para que ustedes sepan qué días va a haber misa en esta comunidad. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Amén.